cundinamarcamuseumlive.com, la mejor radio en las redes sociales. A esta hora comienza Cundinamarca Noticias, con todos los hechos más importantes de Cundinamarca, Colombia y el mundo. En Cundinamarca Noticias analizamos e interpretamos sin pasiones las noticias. Cundinamarca Noticias en Cundinamarca Music Online. Dirección General, Luis Agustín González. Muy buenos días, amigos oyentes de Cundinamarca Music Online. Bienvenido a Cundinamarca Noticias. Hoy hacemos llegar un cordial saludo a todos nuestros oyentes a nivel nacional e internacional, donde nos escuchan alrededor del mundo. Los que están entrando en la noche y los que están amaneciendo, les hacemos unas buenas noches y otros buenos días. Estamos aquí desde Fusagasugá, en el cuarto piso, afrontando situaciones bastante difíciles los ciudadanos de Fusagasugá, que tenemos que surtirnos de agua del sector de Barro Blanco en La Guadita. La verdad, llevamos ya casi 4 días sin el servicio de agua potable, pero es que esto es el producto de las obras improvisadas, al parecer, por parte de la empresa, de administraciones anteriores, de gerentes anteriores, allí sabiendo que tienen que realizar obras de gran envergadura, de una gran infraestructura con tubería de alta densidad. No ha sido así. Según lo que hemos tenido conocimiento, cuando estaba el señor César Giraldo, él llevaba la obra con tubería de alta densidad ya en las marraneras, allá en el sector de Barro Blanco, y resulta que los señores que entraron se les olvidó, porque allí, aquí es primordial botar el agua, botar la plata, espilfarrara, levantando tuberías de acueducto y alcantarillado sin necesidad, cuando realmente Fusagasugá ha necesitado una obra de gran envergadura allí, una infraestructura, que todos los recursos desde Fusa, en cambio de dar contraticos y estar contratando, deberían abrir una obra de realmente que sostenga allí el transporte de agua. Mire, Wilson, usted mira los grandes acueductos donde conducía Roma el agua, y hay muchos acueductos después de más de 2000 años están vigentes y están en pie. Y esa agua, cuando Roma conducía el agua, era por grandes canales de esos acueductos y muchas veces a laderas. Ellos transportaban el agua y sabían mañas de llevar el agua a cientos de distancias y sitios realmente que eran bastante desnivelados, y les llegaba el agua a la gente. Pero nosotros no entendemos cómo hoy, con grandes ingenieros que tienen, como tienen Serfusa y ha tenido, nosotros no vemos cómo es posible que no han sido capaces de arreglar esta situación. Y si tienen el material en la empresa, tienen en el almacén los tubos, lo que necesitan, los codos. Es lo que nosotros nos preguntamos. Yo no entiendo quién saca la cara por nosotros los fusas. Nosotros no sabemos para qué está la Procuraduría, qué hace el Consejo de Fusagasugá. Vamos a ver qué respuesta nos tiene. Yo necesito que usted me haga el favor, vaya y me le haga una entrevista al personero, a ver qué es lo que han hecho frente a estos hechos. Ahorita le timbramos a ver qué nos dice él, qué sabe él sobre el problema de la crisis que hay en Serfusa, sobre el problema del agua para grandes sectores, porque es que aquí los que se surten de la planta a la venta tienen agua. Pero aquí llevamos la mayoría, casi mitad de Ciudad de Fusagasugá, 4 días sin agua. Pero esto no se debe, una cosa es la contingencia de los deslizamientos y otra, Wilson, es la, al parecer, la pésima calidad de las obras que han hecho administraciones pasadas. Aquí no estamos hablando de culpa del señor Jairo Ortúa, ni es culpa del señor gerente Marlon Jonathan, porque esto es un problema de todas las administraciones. Aquí debería la fiscalía llamar todos los gerentes de para atrás de esta actual administración a que respondan penal y disciplinariamente por lo que le está pasando a Fusa. Pero es que aquí nosotros es como cuando una golondrina, dicen que una sola golondrina no llama agua. Nosotros, le digo a usted, Wilson, ¿qué pronunciamiento tienen los concejales que salen a lavarse en las manos repartiendo regalos, repartiendo lechonas, repartiendo tamales? Ahorita en Navidad, yo no he escuchado a un concejal que salga a decir y salga a defender los fusagasugueños. A mí me tiene berraco esa situación de este problema tan grave que está trabajando Fusagasugá, todo por la aparente improvisación, obras de mala calidad. Aquí no se pueden salir a hacer promesas futuras al pueblo fusagasugueño, porque el problema es ya, el problema es del agua ya en Fusagasugá. Aparte, Wilson, que aquí se ha permitido el cartel de la contratación seguir tumbando y deforestando a Fusagasugá. Ahí vemos nosotros al señor Jorge Pachón, dueño prácticamente de todas las tierras productivas de Fusagasugá, para cuestiones urbanísticas. Vemos cada día más edificios y más edificios, y con la misma agua.
Entonces nosotros decimos quién defiende, quién nos defiende, ¿sí? Los males de Fusagasugá le tocó bailar la más fea al Jairo Ortúa porque le ha heredado el problema de los grandes urbanizadores que ya tenían sus licencias y sus proyectos urbanísticos ya prácticamente en proceso, ¿cierto? Ante planeación, ante esa belleza de oficina. Y hoy ante la lumbrera de la curaduría número uno que al parecer y se presume es otro foco de corrupción. Realmente, Wilson Díaz, muy buenos días. Muy buenos días, Agustín. Una mañana hermosa. Se ve de acá el Cerro del Quiriní. Allá vemos Tibacuy. Un saludo especial para nuestros amigos de Tibacuy, de Cumaca, Bateas. Bueno, la vuelta de loco Sí. por allá, muy bonito. Oiga, Eso. Wilson, ¿sabe qué? Me enteré esta semana. Yo quiero que a ver si nosotros oficiamos al Ministerio de Trabajo y no sé a quién más. Ese problema que le dio aquí en Chili Pepper, que queda aquí por la carrera sexta, y hay otro abajo en el centro comercial La Querencia, donde colocan unos avisos que necesitan personal. Unos para atender, que el, ¿cómo llaman? El call center allá para los pedidos. Y esos avisos permanecen todos los días pegados ahí. Y la verdad es un atropello lo que están cometiendo muchos locales y muchos comercios de Fusagasugá, donde se ponen a recibir hojas de vida y no llaman a nadie. Nosotros sí queremos a ver si se abre una investigación a ese negocio que le digo aquí en la carrera sexta que vende comidas, en la carrera sexta con calle, no, calle décima, y también a los negocios donde piden las hojas de vida. Mire, usted sabe que un muchacho hoy, un padre de familia, tiene que sacar 5.000 pesos de un muchacho para que haga una hoja de vida, para que se la reciban y nunca lo llaman. Y si nosotros lo llamamos, nosotros, hombre, por Dios, escojan la gente de las 10 o 20 hojas de vida que han recibido, pero no sigan engañando a la gente, cogieron el mismo jueguito que han cogido en las redes sociales de publicar que necesitan empleados, que necesitan operarios, que necesitan, y a lo último, eso es una gran mentira. Nosotros queremos saber, pero le digo, es que nosotros no tenemos quien nos defienda. Por ejemplo, este era un hecho que debería estar en manos de quienes ejercen la autoridad de defensoría del pueblo, la procuraduría, los señores concejales, los bebedores. Eso, esa vaina de los veedores y esa vaina de los ediles es una vaina que no funciona. Aquí vemos un poco de ediles que yo no les veo ningún trabajo. Yo quiero que usted me diga qué trabajo le ve usted a los ediles. Llegar allá a firmar unas actas, hacer una reunión y cobrar unos honorarios. No, ¿dónde está el trabajo de los señores ediles que son los que deberán estar afrontando las necesidades básicas de la ciudadanía, denunciando, apoyando al pueblo fusagasugueño frente al caos en que estamos? Mire, ahí mataron a un muchacho ayer. ¿Cuándo fue aquí en el novillero? Ayer. Ayer mataron puñal un muchacho que nada tiene que ver con nada, y mejor dicho, terrible la situación. ¿Dónde están los ediles que no van y ofician al director nacional de la policía a ver cómo nos trasladan la policía, a ver qué van a hacer con el problema en la SIJÍN y el CTI? Terrible, nosotros estamos en Fusagasugá en manos de Lampa y no se sabe hasta qué punto los foráneos, esos tipos que llegan aquí de otras naciones, sean los que estén causando toda esta clase de flagelos en Fusagasugá, la inseguridad, pero nosotros no tenemos ninguno. Ya mataron un muchacho ayer allá en eso, y ahí vimos otra noticia que usted me dijo, yo no sé si usted la tiene ahí, donde en el barrio El Mirador entraron y a punto de arma de fuego atracaron una familia. Entonces nosotros no es que Wilson tenga que saber un policía en cada esquina, la puerta de cada casa. Lo que debe haber son estrategias de inteligencia en Fusagasugá para erradicar la venta de vicio en Fusagasugá, el microtráfico, se tomó la plaza mayor de Fusagasugá, ahí llegan los y venden, lo hemos dicho mil veces, el vicio hay de la calle tercera, la carrera sexta, la calle quinta, ahí quedan las ollas de venta de bazuco y marihuana y no vemos ninguna acción. Es lógico que el Secretaría de Gobierno ha trabajado. Este mismo vemos nosotros que tratan de hacer las cosas, pero hace falta son parámetros de contrainteligencia en Fusagasugá. Entonces yo le digo una cosa, Wilson, nosotros no tenemos quien defienda a este pueblo, nosotros estamos a la tolondra, estamos a la buena de Dios, aquí no hay, nosotros somos los que salimos, arraqueamos acá y somos al parecer hasta los malos, porque aquí en este gobierno del señor Petro los delincuentes son los que tienen prioridad. Aquí están más preocupados en sacar los bandidos de primera línea a la cárcel, de sacar los bandidos de las cárceles,
que el señor Petro preocuparse de mirar cómo le van a generar empleo a los más pobres, cómo es que van a llegar a las familias más pobres. Hoy vemos un gobierno que está sumiendo en una crisis emocional y social a Colombia. Por ahí el Perú le envió una notificación al señor Petro diciéndole que dejara de meterse en las injerencias de ese de Perú. Claro, el señor de andan de metidos por allá y no y dejan de estar metidos en Colombia mirando el problema social que hay tan terrible. Mire, donde un gobierno se ponga pilas y las administraciones, lo digo, Bulsen, yo lo he pensado, no sé. ¿Por qué motivo los señores de Pasca y donde producen la papa no vienen aquí a la Plaza Mayor, el señor Ortúa con la oficina que le toca desarrollo económico, no es? Es mirar a ver cómo hacen que los señores de Pasca traigan y vendan la papa aquí en la Plaza Mayor de Fusada para evitar esa cuestión intermediario. Intermediarios. Usted ve bajar los camionados de papa y ¿sabe qué pasa? Se van muchos y la llevan a Corabastos. Y los de aquí muchos van a Corabastos y la traen. Ahí le pongo ese trompo en uña. No, no, no. Sí, el desorden, pero es que lo que pasa es que si no se crea un centro de acopio acá, afortunadamente, y ojalá encuentre la nota ahora, más tarde, anoche el señor gobernador le dio una buena noticia a los cundinamarqueses. Van a meterle la uña a las plazas de mercado en Cundinamarca. Los van a volver unos grandes centros de acopio. Bueno, vamos a iniciar entonces con la noticia de Serpusa. Esta mañana nos enviaron el boletín número 13. Vamos a escuchar el informe de Serpusa. Estamos esperando el sonido, sonido, sonido. Ahí Buenos para días. que se nos. Desde muy temprano, específicamente en la vereda Bermejal. Este es el punto exacto en el que está afectada la tubería que lleva el agua desde el río Barro Blanco hasta la planta de Pekín. Esta tubería, recordemos, se dañó desde el pasado viernes en horas de la mañana y como consecuencia de este daño, una gran parte de la población del municipio de Fusagasugá se encuentra sin agua. Nos encontramos con el gerente de la empresa de servicios públicos, Marlon Jonathan Rodríguez, el asesor de despacho y jefe de gabinete, Jonathan Martínez, y el jefe de la división de acueducto, Jonathan Córdoba, con quienes se ha estado analizando la situación en compañía de los operarios que ustedes ven al fondo trabajando, y la idea es contarles en este momento un balance de la situación. Señor jefe de la división de acueducto, Jonathan Córdoba, por favor, coméntenos cómo han sido las actividades desde el viernes a las 10 de la mañana cuando sucedió el primer daño. Bueno, un cordial saludo para todos. El día viernes a las 9 de la mañana recibimos un reporte en el cual pues nos informaron que había un reguero de agua bastante grande. Acudimos al lugar y nos encontramos con que aquí atrás, en donde pasa nuestra red de aducción, se había fracturado uno de los tubos que conducen pues hacia la planta Pekín. Esta es una tubería de asbesto cemento que viene en 16 pulgadas y se fracturó. Esto ocasionó la interrupción del servicio. Nosotros trabajamos a todos los turnos, mañana, tarde, noche, con el personal durante el día viernes, sábado, domingo, lunes. Y ayer martes, sobre el mediodía, cuando ya finalizaban las tareas, nuevamente falló, pero en un tramo mucho más arriba, en el cual tuvimos nuevamente un deslizamiento. Ustedes ven que al fondo se aprecia la manera en que se ha venido deslizando el terreno y este es el que ha ocasionado que se fracture la tubería, que se desempate. Entonces hemos hecho cambios de material, tenemos ahora PVC, pero pues las condiciones del terreno no nos han ayudado. Muchas veces se nos han venido avalanchas y nos ha tocado nuevamente comenzar desde cero con las excavaciones, con el retiro del material. Esto es lo que ha hecho dispendioso y demorada la tarea. Sin embargo, para que ustedes también estén plenamente informados, pues hemos venido trabajando con un equipo de 25 operarios, no solamente en Serpusa, sino también de Aguas del Norte. Hemos traído acá dos retroexcavadoras, hemos traído también todos los equipos necesarios, plantas, reflectores para trabajar mañana, tarde y noche en las jornadas de rehabilitación de esta importante red. Hemos visto sus videos a las 5 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche y realmente ha sido un trabajo incansable por parte de los operarios y también de toda la división y de toda la empresa. Dado que se han presentado tantos acontecimientos, se han generado algunos comentarios diciendo que de pronto no se ha hecho bien la obra, que no se ha arreglado bien o que no se han utilizado los materiales óptimos. ¿Qué decirle a los ciudadanos que hacen este tipo de comentarios? Bueno, no, primero es informar, ¿no? Ilustrar bien a la gente que pues nosotros hemos hecho unos trabajos, han quedado bien, pero realmente el terreno en la parte más alta se ha venido desbordando, se ha venido deslizando y esto ha ocasionado nuevos daños, ¿sí?
Entonces es muy importante aclarar eso. Número dos, pues digamos que todo el equipo ha venido con un desgaste. Imagínense ustedes, a hoy completamos el sexto día y prácticamente el personal, pese a que hacemos rotación y demás, han tenido jornadas de 5 horas de descanso apenas. Entonces esto lo hemos hecho porque, miren, muchos de los operarios que están aquí trabajando hoy con nosotros y todos los que estamos acá viven en una zona en la cual hoy por hoy estamos sin el servicio de agua. Entonces precisamente nosotros estamos más que comprometidos para que el restablecimiento sea pronto. Entonces es informarle a la comunidad, número uno, los materiales, la parte técnica, ingenieril, está llevándose a cabo de la manera correspondiente. Sinceramente aquí hay condiciones climáticas que nos han dificultado esto, como la remoción en masa, y recordemos que por acá pasa una zona de falla que se llama la falla geológica de Fusagasugá, y está muy, muy afectada porque por acá mismo pasa la red de aducción. Entonces es difícil también garantizar que siempre esté estable el terreno. Esto es lo que nos ocasiona este tipo de daños que ustedes pueden ver, que nos obligan a nosotros, además de la condición técnica, nos obligan también a exigirnos físicamente para poder corresponder y dar respuesta rápida ante esta circunstancia climática, ¿no?, que es muy adversa. Sí, señor, muchas gracias. Veíamos también que el ingreso a esta zona no es nada fácil y es lo que han tenido también que atravesar nuestros operarios. Al fondo ustedes pueden observar, hay 12 operarios de Emserfusa y de Aguas del Norte trabajando en este momento para restablecer el servicio, y pues también se encuentran los diferentes jefes de las divisiones, está el ingeniero Sergio Linet, está también el supervisor y hay todo tipo de personal técnico y operativo tratando de resolver. También nos acompaña el gerente de Emserfusa, Marlon Jonathan Rodríguez. Gerente, ¿cómo hemos suplido o cómo hemos gestionado para que llegue el agua a las viviendas en los diferentes barrios que tenemos afectados? Desde el día viernes, una vez presentada la situación y la falla aquí en la aducción del sector de Bermejal, por instrucciones y liderazgo de nuestro alcalde Jairo Ortúa, iniciamos alerta y comité de emergencia de riesgo, tanto municipal como departamental, lo que nos ha permitido generar de alguna manera gestiones y acciones en cuanto a temas de carrotanques. Tenemos la posibilidad de tener 5 carrotanques desde este fin de semana, 2 de bomberos, 2 de empresas públicas de Cundinamarca y 1 con la concesión Vía 40. Es importante también decirle a la comunidad que en estos momentos también el alcalde se encuentra articulando gestiones con el ICUT y con empresas públicas de Cundinamarca que permitan fortalecer desde luego y el abastecimiento de este servicio. En el día de hoy, desde las 7:30, vamos a estar distribuyendo en los 5 vehículos a las diferentes comunidades. Hemos estado en contacto permanente junto con los presidentes de junta, con los ediles y de algunos de los concejales que nos han permitido estar mucho más cerca a la comunidad y poder de esta manera mitigar el riesgo. Sin embargo, como lo manifestábamos, el terreno no ha sido fácil y pues esperamos en el transcurso de hoy a mañana poder restablecer nuevamente el servicio y mitigar esta situación. Sin embargo, continuamos los siguientes días trabajando en esta parte alta porque pues hay bastante humedad en el sector, lo que va a hacer que se deslice permanentemente el tierra o lodo y pueda quebrar parte de otra tubería. Es importante aclarar que la tubería que en este momento vemos no es la misma que solucionamos el día viernes y el día de ayer, o el día lunes, sino es otra parte, en la parte más alta. Bueno, estamos hablando que... Bueno, la pregunta es, mi querido Agustín, ¿por qué se rompe la tubería más arriba? O sea, cambian la tubería en la parte baja y ahora en la parte de arriba se vuelve y se rompe. Porque ¿cuánto hará que no cambiara la tubería? No, el problema es de lo que se rumora, ¿no? Es que allí esa cuestión deberían haber amarrado lo que se rumora de personas de Enserfusa que conocen el tema, el terreno, porque es que allí deben llevar es personas que conozcan el terreno, cómo han hecho los arreglos improvisados que hicieron los últimos señores gerentes de Enserfusa o que no hicieron, porque igualmente eso está en una dejación, al parecer. Es que realmente allí esa tubería deben amarrarla, deben como asegurarla, y según creo y lo que se presume no ha sido así. Igual no es culpa del gerente ni es culpa del alcalde estas situaciones, pero sí hace falta realmente que allí se coloque gente realmente que conozca el terreno, conozca los que han estado allí realmente, así ya no estén en la empresa, llámenlos y llévenlos para que miren el problema que hay allí. Aquí tienen que solucionar hoy tienen que solucionar el agua, el problema a la gente de Fusagasugá, porque no podemos seguir que en un momento determinado, inclusive yo he considerado como una opinión personal, ¿no?
Es que aquí deberían haberse asesorado del acueducto alcantarillado de Bogotá, para que les hubieran colaborado allí con ingenieros de que tengan que ver con infraestructura, ¿sí? Que conozcan realmente este tema. Yo no me acuerdo los ingenieros, ¿cómo es que se llama esa clase de ingenieros hidráulicos? ¿Sí? Ingenieros hidráulicos. Yo no sé si en el fútbol tiene ingenieros hidráulicos. Entonces, aquí esto no es que nosotros digamos que no están haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que hay gente que trabajó en la empresa y conoce el tema y comentan cuáles son las presuntas fallas que están presentando. Allí debe haber personas que conozcan realmente el terreno y conozcan qué es lo que se puede hacer. No porque yo diga que los que están no sean capaces. Lo que pasa es que uno tiene que aprenderle a todo el mundo. Y un concepto que yo doy respetuoso, personal, es que deberían haberse apoyado y haber pedido ayuda al acueducto de alcantarillado de Bogotá con ingenieros hidráulicos para que hubieran venido y mirado esa situación que hay allí. Es que no, mejor dicho, hoy como sea tienen que poner el agua. Fusagasugá no aguanta más este problema tan berraco que tenemos nosotros con el problema de Barro Blanco. Ya hoy prácticamente del viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 5 días entramos sin agua. Hombre, esto ya es hora que se pongan la mano en el pecho y miren a ver qué es lo que van a hacer, si traen gente especializada en un momento determinado que les ayude a mirar cómo se arregla esto. Nosotros estamos diciendo y vuelvo y recalco que los que están no sea competente. Lo que pasa es que también dice que al mejor panadero se le quema el pan, ¿sí? Y todo esto es ajeno pues al señor gerente y todo eso es ajeno a la situación del actual alcalde, porque esto es un mal que se ha heredado de pasadas administraciones y gerencias. Ojalá no, porque aquí nosotros alarequeamos y alarequeamos, dice, y cacareamos como dice usted, pero si el Consejo de Fusión no se pone pilas, si no se ponen pilas los señores veedores y los señores ediles, en que se la fiscalía debe citar a los gerentes de unas 3 administraciones para atrás a responder por los problemas del agua en Fusagasugá, y al mismo tiempo también mirar qué es lo que está pasando con el cartel de los urbanizadores en Fusagasugá, que no hacen más sino levantar edificios y apenas, ¿y agua de dónde? Ahí lo estamos viendo nomás con esta crisis, Wilson. Sí, señor, 9:00 a.m, 21 minutos, sobre el asfalto y a plena luz del día, en una vía del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, quedó tendido el cuerpo sin vida de un joven de 23 años, quien minutos antes, al parecer, había sido víctima de un delincuente que sin piedad le propinó una grave lesión con arma blanca. Era aproximadamente la 1:30 de la tarde cuando se presentó el homicidio de este joven. Según dijo la comunidad en el lugar, la víctima fue asaltada, contó un oficial de la policía ayer. De acuerdo con los primeros testimonios recolectados por las autoridades del municipio cundinamarqués, estos hechos se presentaron en el sector de Novillero, en la vía que se conoce como la calle del amor. Y presuntamente se produjo en medio de un hurto. Algunas personas manifestaron que se trató de un robo por parte de un sujeto que al intentar robarle las pertenencias le ocasionó una herida mortal con arma blanca a la altura del pecho, informó la policía de Fusagasugá. La víctima de este crimen fue identificada por las autoridades como Jonathan Pinzón, de 23 años. Según algunos mensajes en las redes sociales, este joven era amante del deporte e incluso era conocido como el árbitro del barrio. Por el momento, mientras las autoridades buscan al asesino, los allegados a Pinzón claman por justicia y colocaron mensajes en Facebook que dicen, abro comillas, qué pecado, era un muchacho muy juicioso, trabajaba entrenando niños con el Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá. Otro, abro comillas, malditos asesinos, que se les haga justicia al muchacho, que se le haga justicia al muchacho. Ninguna persona merece morir de esta forma. No saben el dolor tan grande que le causan a una madre, a un padre y a toda una familia. Justicia para Pinzón. Por su parte, la comunidad también señaló que esta zona del municipio es peligrosa. Esa cuadra de las fritanguerías es una olla. Yo tengo que coger la buseta que baja para la vereda, dice una persona que fue entrevistada, y es aterrador ver cómo venden sus cochinadas.
Ah, bueno. En la nariz de los policías, dijo un vecino. Imagínese usted. Ahí están las pruebas de lo que está pasando, que dicen que en las narices de las policías, pero es que nosotros vemos acá que en las narices de la policía están las ollas aquí en la calle tercera, en la calle quinta, a la carrera, en las narices de la policía. Venden el bazuco y la marihuana aquí los jíbaros en el Plaza Mayor de Fusada, eso no es mentira. Por eso digo que aquí debe haber un revolcón total, trasladar totalmente la policía de Fusada. Eso no, que el viejito, que el que lleva años, que el recomendado, que el yo no, que no, señor. Aquí hace falta es que el pueblo se marche y se pronuncie ante la Dirección Nacional de la Policía y la Procuraduría para ver qué es lo que está pasando. Y realmente la situación es bastante difícil, porque realmente no vemos resultados frente a las acciones de, sí, en algunos casos la policía, ¿no? Pues no sé. Y señor, al respecto, a las 9 de la mañana y 25 minutos, al respecto se pronunció el señor Oscar Colorado y el comandante del Distrito de Policía de Fusagasugá. Escuchemos lo que dijeron. Lamentablemente tenemos que comunicarle a la opinión pública un hecho bastante triste que ocurrió el día de hoy, aproximadamente hacia la 1:30 de la tarde. Un homicidio que en este momento pues está siendo verificado por las autoridades competentes. En este momento, por orden del señor alcalde John Jairo Ortúa Villalba, estamos realizando plan candado en todo el municipio para poder capturar a las personas que cometieron este tortuoso delito que sin duda alguna afecta la convivencia y el orden público en Fusagasugá. Efectivamente se presenta un hecho delictivo en el sector de Cucharal, la muerte de una persona al parecer por querer hurtar sus pertenencias. Tenemos un plan candado sobre todo el municipio con el fin de lograr identificar y capturar a los delincuentes que hoy ocasionan este hecho delictivo en la ciudad de Fusagasugá. Estaremos trabajando muy fuertemente esta semana en varios operativos a lo largo del municipio. No podemos dejar que estos hechos sigan perpetrándose y que sigan afectando la convivencia de Fusagasugá. Le pedimos a la ciudadanía que si tienen algún tipo de información, por favor se lo comuniquen directamente a Policía Nacional o en su defecto a la Secretaría de Gobierno. Estamos haciendo todas las actuaciones necesarias para poder capturar a estos delincuentes. Bueno, ahí escuchábamos entonces a don Oscar Colorado, jefe de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y al señor subcomandante del Distrito de Policía, el señor Freddy Cadena. Aquí nosotros vemos, Wilson, usted mismo es testigo, que la pasa aquí en la esquina de la cafetería, aquí en la panadería Las Palmas, en la esquina con carrera sexta avenida Las Palmas, que es la pasa, y usted mismo se da cuenta cómo este sector es azotado por toda clase de jíbaros y gente de mal vivir. Yo no veo que la policía haga requisas de ninguna clase. Nosotros no vemos que la policía cumpla el deber con que se hagan las requisas, porque esas requisas son constitucionales. Yo no veo que la policía esté requisando una y diga, bueno, ¿y esta gente qué? Llámelos a las galladas de muchachos que se la pasan montando bicicleta, que bajan a toda velocidad en los barrios del norte, cuando la policía y la policía nacional y la infancia y adolescencia, que es un ente inoperante al parecer, vemos nosotros que están haciendo operativos, están llamando a estos muchachos, requisarlos, menores de edad, a qué juegan, qué es lo que hacen, a qué se dedican, ¿sí? ¿A qué se están prestando? ¿Qué es lo que están haciendo? No vemos acciones de la Policía de Infancia y Adolescencia, ni mucho menos de la Policía Nacional, en hacer los operativos, en llamar a estos muchachos, hacerles retenes para revisarles las maletas que cargan y al mismo tiempo cuántas armas cargan. Mire, usted mismo se ha dado cuenta que aquí cuando menos piensa están sacando un puñal. Pero la única que no le pone acento ni esto es la policía de Fusagasugá. Eso sí, le hacemos un llamado al secretario de gobierno, cómo hacen esos operativos para que estos muchachos con infancia y adolescencia que bajan de los sectores del norte, ¿qué? ¿A qué juegan? ¿Cuál es su afán? ¿Qué llevan en esas maletas? También los operativos de requisar cantidad de gente malviviente que usted ve en la calle. En el parque de Fusagasugá, la Plaza Mayor, debería haber requisas continuas, pero no. Aquí no sea una persona de bien que venga de trabajar con ropa sucia de trabajo, lo verá que así lo llaman, y que venga la cédula y que venga, lo requisamos. Entonces ese problema es bastante grave, el problema de la eficiencia de la policía en Fusagasugá. Nosotros también pues decimos que es parte de la ciudadanía que puede hacer, si es que este gobierno es el gobierno que respalda y apoya a los delincuentes, ¿sí? No oye que están buscando la excarcelación de una cantidad de bandidos, cuando aquí se deben es construir cárceles.
cárceles donde ojalá sean zonas agrícolas donde puedan trabajar y la pasen bien. Pero no, acá el que es bandido tiene más prerrogativa que el que trabaja. Aquí los que trabajamos somos los señalados, los perseguidos. Del resto, todo lo que sea delincuente tiene que dar. Por eso hoy cuando usted pase una hoja de vida, haga un diplomado de corrupto, lo verá. Es que usted haga un diplomado, que usted es un diplomado de corrupto y lo anexa a la hoja de vida, lo verá que le dan el puesto ligero. Bueno, Wilson, ¿qué más agrega? Bueno. Ayer en el Consejo se vivió un debate candente, mi querido Agustín, por el tema del proyecto que busca colocar pues el cobro del alumbrado público en la ciudad de Fusagasugá. Estuvimos en la sesión, hubo opiniones, unos a favor, otros en contra, allá en el Consejo Municipal. La comunidad fue, se expresó, la escucharon. Y nosotros, como medio de comunicación, estuvimos allá y pudimos hablar con la comunidad, con el director de la Oficina de Infraestructura y con el señor concejal ponente. Escuchemos lo que nos dijo la comunidad. Hablamos con dos miembros del Comité de Estratificación, y esto fue lo que nos dijeron. Muy buenos días, amables oyentes de Noticias y Variedades W. Nos encontramos acompañados de los miembros del Comité de Estratificación del municipio de Fusagasugá. Señor Domínguez, buenos días, bienvenido a Noticias y Variedades W. Buenos días, Wilson. Un saludo para toda la comunidad de Fusagasugá. Queríamos manifestarle en compañía de Ferney, mi compañero del Comité de Estratificación, que nos encontramos en las instalaciones del Consejo Municipal, socializando el tema de un proyecto que muy posible conlleve a los ciudadanos de Fusagasugá al incremento del precio del servicio de alumbrado público en Fusagasugá. Ustedes, como miembros del Comité de Estratificación, ya fueron convocados y ya les socializaron este proyecto. A nosotros en ningún momento, como Comité de Estratificación y Servicios Públicos, se nos convocó, ni por parte de la alcaldía, absolutamente por parte de nadie. Nosotros vinimos por voluntad propia, existió, subieron a las redes sociales un comunicado y por eso nos encontramos aquí. Señor Clavijo, ustedes como miembro del Comité de Estratificación, ¿ustedes qué opinan de este proyecto? Bueno, Wilson, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos siguen por este importante medio. ¿Yo qué miro? Que primeramente faltó socialización, falta la participación de las comunidades, de todos los líderes. Es el colmo que nosotros nos enteremos de lo que se está haciendo aquí en Fusagasugá por medio de los medios, por medio de pronto de una. Digámoslo de un periódico digital, cuando la administración debería colocarlos en todos los medios disponibles para que todos los sectores de Fusagasugá, toda la esfera política, todas las propuestas que puedan para mejorar este cambio que quieren hacer, tengan la cabida ahí, sean tenidas en cuenta. Entonces, no me parece, no me parece. La otra, no me parece que se vaya a aumentar a un cobro cuando nosotros estamos viviendo hoy en día una administración que no ha generado más recursos para nuestra sociedad fusagasugueña, a donde se han creado más empresas, a donde se han creado más movilidad económica, pero sí vamos a tener que exprimirle de lo que ya está más exprimido. No me parece, Wilson. Bueno, pero es que el jefe de la Oficina de Infraestructura hablaba de, por ejemplo, que se les va a cobrar a algunas grandes empresas. Él ponía el ejemplo de Alcanos de Colombia y de la misma en el Colombia, que no están pagando el impuesto de alumbrado público, pero sí se están beneficiando. ¿Qué veo yo con esa propuesta, Wilson? Que va a pasar lo de siempre. Las empresas tienen cada una sus propias cadenas de abogados, sus propios bufetes de abogados. Ellos van a entrar a una pelea después de que sea aprobado una iniciativa. No la van a pagar las empresas, sino sencillamente se va a repercutir ¿a quién? A los que siguen, en este caso nosotros, los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable por haber estado con nosotros. A usted, Wilson, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a todos. Les invito
a que nos hagamos presentes, que sigamos este proyecto. No creo que hoy lo aprueben, pero que estemos presentes de qué es lo que van a seguir dándose y va a seguir pasando en la socialización de este proyecto. Que todos aportemos y estemos pendientes de qué pasa, porque a todos los fusagasugueños nos va a afectar. De la mañana, 34 minutos. Señor, repita la hora. 9 de la mañana, 34 minutos. El señor, el doctor Oscar Espinel, jefe de la Oficina de Infraestructura. A propósito de esta Oficina de Infraestructura, un saludo de condolencia para la familia del ingeniero Iván Buitrago Lombana, que fue jefe de la Oficina de Infraestructura, en ese tiempo se conocía como la Oficina de Obras Públicas, quien en el día de ayer falleció a raíz de un infarto fulminante. Bueno, el señor Oscar Espinel nos habló a través de Noticias y Variedades W y Noticias de Cundinamarca y Cundinamarca Mission Line. Del jefe de la Oficina de Infraestructura, el doctor Oscar Fabián Espinel. Él, queremos invitarlo para que nos hable de este proyecto. Doctor Espinel, buenos días, bienvenido a Noticias y Variedades W. Muchísimas gracias por la invitación, un cordial saludo para todos los que nos acompañan. Bueno, cuéntenos, háblenos del proyecto que se está socializando acá en el Consejo de Fusagasugá. Bueno, estoy buscando un proyecto de acuerdo que busca modificar el sistema tarifario del impuesto al alumbrado público, con cuales pretensiones por parte de la administración de incrementar el recaudo. Sin embargo, hay unas claridades que hay que hacer. No se busca incrementar el recaudo en el sector residencial. De hecho, hoy en la socialización del Consejo presentábamos los datos donde efectivamente en el sector residencial bajan las tarifas de alumbrado público. Ojo, ojo, alumbrado público, no el consumo residencial de en el Codensa, que son dos cosas diferentes. Entonces, esa propuesta baja el consumo en los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, urbano y rural, y busca un incremento en el recaudo, pero en otros sectores específicos. ¿Cuáles sectores? Sectores que actualmente no contribuyen, como en el Codensa, como las grandes transportadoras de gas domiciliario, como por ejemplo el Canos, el sector bancario, tenemos también las grandes superficies del municipio, el sector de chances, el sector de apuestas, el sector de hidrocarburos con las estaciones de gasolina, las empresas de telecomunicación, las cuatro grandes del país que tienen antenas en el municipio que actualmente no pagan. Hacia allí está encaminado la modificación tarifaria para poder aumentar el recaudo y prestar un mejor servicio para todos los fusagasugueños. Recordamos también que ya inició la modernización del sistema con el cambio de luminarias LED en los barrios San Antonio, Independiente, Independencia, Mi Tesoro, Villa Armerita, El Progreso, El Lucero, son barrios que ya se modernizaron casi en su totalidad y avanza esa gran mancha de luz LED hacia el bajo, hacia el sur del municipio muy rápidamente para en 3-4 meses estar finalizando la modernización total del sistema de alumbrado público de los fusagasugueños. Bueno, algunos concejales hablaban del sector rural y de sectores donde no hay alumbrado público, pero usted en su intervención acá ante el Consejo decía que se tiene estipulado llevar el alumbrado público a lugares donde no lo hay en el momento. Sí, señor, hay unos planes de expansión para llevar alumbrado público, pero esta propuesta en específico muestra que el estrato 1 y el estrato 2 del sector rural quedan exonerados o quedarían exonerados a la luz de la aprobación de este proyecto de acuerdo. Entonces sí se está pensando también en el campesinado, donde actualmente no hay servicio de alumbrado público, para que no paguen el impuesto de alumbrado público en estos sectores. Bueno, se hablaba ahorita con los miembros del comité de estratificación y me dice que ellos no conocían el proyecto. ¿Ustedes ya lo presentaron a ellos? No, realmente el proyecto de acuerdo se presenta ante el Honorable Consejo Municipal. Por supuesto que podemos hacer socializaciones adicionales, pero quien toma la determinación del cambio o no de las tarifas es el Consejo Municipal. A proposición de la Alcaldía Municipal, pero como les digo a todos los oyentes, busca es encontrar estos grandes contribuyentes que no están pagando, no el sector residencial. El sector residencial antes se ve favorecido, disminuyendo para que el 75% de las personas de Fusagasugá les disminuya el impuesto de alumbrado público que están tributando actualmente. Bueno, doctor Espinel, usted nos hablaba en su intervención acá en el Consejo, decía que si no se aprueba el proyecto,
se incrementarían estas tarifas según el índice de precios al consumidor? Sí, señor. Actualmente, como funciona el sistema, es que anualmente se actualizan las tarifas a través del índice de precios al consumidor, como suben todos los servicios. ¿Qué pasa acá? Pues realmente se actualizan las tarifas así, pero el costo de la energía eléctrica se actualiza con el índice del precio al consumidor, que para este año fue de más del 20%. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Pues que acumulado realmente hace que el sistema sea inviable económicamente. Aunque aclaro que el proyecto de modernización ya tiene la viabilidad financiera, es decir, el municipio de Fusagasugá puede hacer frente a la modernización sin necesidad de hacer el cambio tributario, pero lo que sí necesita es esos planes de expansión. Y lo que estamos pensando es en lograr incrementar el servicio alumbrado público en todos los sectores. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, y para esto quiero invitar a toda la comunidad que se acerque a la Secretaría de Infraestructura si quiere tener más información sobre cuáles son los verdaderos cambios del estatuto tributario que se está buscando acá, para que no traguemos enteros sobre los comentarios malintencionados de muchas personas que dicen que va a haber un aumento generalizado de las tarifas, lo cual es cierto. Les puedo decir acá que lo que se busca antes es disminuir el tributo en la zona residencial, urbana y rural del municipio de Fusagasugá. Eso ayer hubo hasta para dar y convidar, mi querido Agustín, le cuento, allá en el consejo. Bueno, eso está bien, usted que le guste ir, la verdad yo nunca voy allá, pero a usted le gusta ir allá y llevar estas notas, que es lo importante para que la comunidad se dé por enterada, ¿no? Allá hoy vamos. Hubo hasta para dar y convidar. ¿Cómo era que dos concejales se estaban hablando como durito un poquito? Porque el primero habló de que estaban haciendo... Que ellos no están haciendo política, que no sé qué, qué tal es, que Pascual es. Cuando le tocó el turno al otro concejal, el otro le habló, le dijo, no señor, es que nosotros trabajamos en la política y todos nuestros actos son políticos. Entonces nosotros cuando estamos haciendo una actuación acá en el consejo estamos haciendo política. Al otro no le gustó y se iba poniendo como bravo, le tocó a la presidenta llamar a una moción de orden en el salón. Para que se respetaran el derecho a la palabra. Sí, tenemos que mirar a ver cómo trabajamos de la mano con la presidenta del Consejo, Yoli Reyes. Ella tiene una tónica diferente a la que han tenido todos los presidentes. Es una persona pilosa, ella tuvo un informativo, creo, y hablando con Yoli, creo, en las redes sociales. Ha hecho un buen trabajo frente con las comunidades. Vamos a ver cómo trabajamos de la mano con la presidenta del Consejo para ver, para decirle, pues, la cantidad de cosas y falencias que se puedan presentar. Mire que Alfredo Mayorga Peralta, precandidato a la alcaldía de Fusagasugá, frente al problema del déficit de agua en Fusagasugá, dice lo siguiente: el crecimiento del municipio y el cambio climático obligan a obras importantes, como por ejemplo para Fusagasugá esta obra en Pasca. Ojalá, pues digamos, sí, hacia futuro tienen que mirar cómo van a hacer para el suministro de agua en Fusagasugá, que no sea por ese sector de Barro Blanco, ¿cierto? O mirar cómo van a adecuar al fin una obra de alta envergadura en Barro Blanco para que no sigamos teniendo estos problemas. Pero yo le hago el ejemplo a usted de los romanos, que habían hecho grandes acueductos y hoy existen más de 2000 años. El problema es que usted ve las vías, por ejemplo, las arreglan, las reparchean, las pavimentan y resulta que no duran 6 meses. Aquí hay vías de la época de los romanos de más de 2000 años y todavía están sirviéndole a la humanidad, la vía Apiata, por ejemplo, Apia. Entonces vemos nosotros que aquí lo que ha hecho falta es que, como el problema es del CBLE, ¿sí? El problema es la corrupción. Oiga, y esta situación del problema del agua de Fusagasugá, del sector Barro Blanco, no se le ha escuchado la voz al señor Pedro Cárdenas ni al señor Edgar Cruz García, ¿sí? El señor Edgar Cruz García, que nada ha hecho. ¿Ya habló Pedro Cárdenas? ¿Qué dijo? ¿Que cargáramos el agua en Valdés? Que muchos saludos para los fusagasugueños, que muy agradecido. Y que próximamente lo esperen porque nuevamente va como candidato a la asamblea. Terrible, qué vergüenza. Eso es una vergüenza para Fusagasugá que sigamos apoyando personas como estos señores Gacruz García, el señor Pedro Cárdenas, y tiene su derecho constitucional aspira a ser elegido. Pero ya es hora que la gente ni siquiera por el señor Edgar Cruz voten para elegirlo concejal. Porque es que realmente este tipo ni fu ni fa, ni el señor Pedro Cárdenas. Mira el problema que tenemos ahí en el sector del Río Blanco. A ver, ¿dónde está el señor Pedro Cárdenas? No se bajan de ese carro, se volvieron de la noche a la mañana estrato 7. Entonces Fusagasugá no puede seguir con esta clase política, ya es hora de cortar ya esa vagamundería con el señor Pedro Cárdenas, el señor Edgar Cruz García, y también ponerle y cortarle la sal al señor Rafael Tamayo, que se cree el dueño del departamento, ¿no?
Es quien mueven aquí las obras, obras ya que vienen para al parecer y se presume ya contratadas, ya vienen con a dedo, ya vienen, como dice el cuento, ya no hay derecho como en un tiempo que los alcaldes recibían las obras y la daban a las personas que trabajaban en el municipio, ingenieros, obreros, maestros. Hoy no. Ojo, Cundinamarca, que es hora que reestructuremos la asamblea del departamento. Purguemos esa situación que hay del enquistamiento de los señores en el departamento. Oiga, por ahí supe y que el doctor Miguel Santamaría Uribe, resulta que ellos, ante el problema que el señor Jorge Rey se cree el dueño de la comarca cundinamarquesa, cogió de teta el departamento del señor Jorge Rey, ¿sí? Y hoy quiere poner diputados, alcaldes, concejales, no permitamos esta vagamundería, porque por eso es que estamos como estamos, esta región totalmente abandonada, mientras la zona de occidente, todo el progreso lo llevan para allá. El señor Jorge Rey ya quedó como el señor Álvaro Cruz, no tienen más trabajo sino ser gobernador y coger de teta al departamento. Entonces, a raíz de esto y estas denuncias que se han venido haciendo, donde se no más al cartel de la política en el departamento en cabeza del señor Jorge Rey, nos ha escrito una nota en WhatsApp el doctor Miguel Santamaría Uribe. Necesitan poner gobernador o los meten a la cárcel a los dos, a García y a Rey. Van a hacer todo para lograrlo. Estamos tratando de armar un combo con el Centro Democrático, Justos y Libres y otros para armar una tercería que no sea el pacto con Camelo o Rey y el volteo de tierra. Vamos bien, nos van informando. A mí me parece muy bien que el doctor Miguel Santamaría Uribe le ponga mano al problema del asunto de los candidatos a la gobernación del departamento. ¿Por qué? Porque resulta, Wilson, que él es un amplio conocedor de toda la comarca cundinamarquesa. Usted recuerde que el doctor Miguel Santamaría Ávila fue gobernador de Cundinamarca, fue senador, un hombre muy querido en Cundinamarca, Miguel Santamaría Ávila, que ya es una persona que creo que tiene los pico de 90 de años, pero su hijo ha heredado la vena política. Entonces vamos a esperar qué coalición va a ser el doctor Miguel Santamaría Uribe en Cundinamarca para la elección de gobernador del departamento. También pues va firme la aspiración, creo, es pronto de si no entra al Senado de la República, que es la esperanza que guarda Alfredo Molina Triana, que de pronto ingrese al Senado, o por su efecto, yo le decía al que veré, que fuera muy seriamente la aspiración a la gobernación, porque por eso es que el señor Rey nadie lo tumba, porque aquí no hay unión. Aquí todos me dicen, ay, pero es que se va a ganar. No, ya es hora que la gente reaccione como el señor Jorge Rey y la señora Nancy Balbuena de Licú nos dejaron vuelta a pedazo la Avenida Las Palmas. Está la Avenida Las Palmas totalmente destrozada ahora de la administración del señor Jorge Rey. Y usted mira todas las obras en este sector de Cundinamarca, por ejemplo, la que va para Arbeláez, aquí el sector de la Cher, esa obra tan mal hecha, en adoquinado, las entregan, las reciben. Mire, aquí ha hecho falta que la fiscalía le meta uña a este problema de la contratación en Cundinamarca de infraestructura, ¿no? Pero sí guardo la esperanza que la Procuradora General de la República, de la Nación, la señora del Cabello Blanco, Margarita Cabello. Excelente, yo admiro mucho a Margarita, me parece una mujer como, no sé, como parada en la raya, pero no hice nada de los charles, las investigaciones en contra de Arte Charter, le negaron la visa a Estados Unidos. No, pero no es el hecho del grupo, ahí tiene ella que responderle a los colombianos qué ha pasado con la investigación en contra del señor Ale Char y del clan Char. ¿Qué le vamos a hablar y vamos a hablar con la Procuradora General para ver qué pasó con el volteo de tierras en cabeza del señor Nicolás García, gobernador de Cundinamarca? Porque aquí hay delitos de primera, hay volteos de tierra de segunda y de tercera. Aquí no pasa nada. Ya el señor Fernando Carrillo, yo tengo el audio de él, cuando iba terminando, antes de terminar su gestión como procurador, dijo que el volteo de tierras en Cundinamarca no se quedaría en la impunidad. El señor Cerrillo no hizo nada. Entonces, hoy vamos a ver cómo movilizamos nosotros ante la Procuradora General para que nos respondan los medios de comunicación, a los veedores, porque esta vez se le está exigiendo es como veeduría a la señora Margarita Cabello para que nos diga cómo van los procesos en contra del señor Nicolás García por el volteo de tierras. También nos toca oficiarle al fiscal general, que ese caso lo llevaba el fiscal corrupto Luis Gustavo Moreno, que estuvo preso y que pertenecía al cartel de la Toga. Él, al parecer,
llevaba el proceso del volteo de tierras en Cundinamarca y se murió. Entonces vamos a escribirle también, a movilizar al señor fiscal general para que nos responda ahorita, que supuestamente es el único que tiene la ética y la moral, evitando que el señor Petro libera con la Margarita Cabello a todos los delincuentes. Entonces vamos a ver, porque esto no se puede caer en la impunidad del volteo de tierra en cabeza del señor García, Nicolás García, y ahorita sale el señor García y vuelve y coge la teta, según cree el señor Jorge Rey. Nosotros no podemos seguir permitiendo esto, Wilson. Entonces vamos a escuchar brevemente a nuestro colaborador de La Voz de América para hacer un break, mientras a ver qué entrevista tenemos hoy, porque usted que me dijo que tocaba entrevistar a la presidenta del Consejo, vamos a ver si podemos escucharla hoy. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El Comité para la Protección de Periodistas clasificó a Latinoamérica como la región más letal para los comunicadores, con casi la mitad de los asesinatos perpetrados en el mundo, nos informa José Pernalete. En el hemisferio hubo 30 periodistas muertos, de los 67 que se contabilizan a nivel mundial. El comité advierte sobre las áreas de cobertura impactadas luego de estas muertes. México cuenta con 13 periodistas fallecidos y Haití con 7. Estas naciones son las de mayor índice según la CPJ. De hecho, ambos países superan el número de comunicadores muertos a la primera nación de la lista, Ucrania. José Pernalete, Miami. Un alto funcionario jubilado del Departamento Federal de Investigaciones ha sido arrestado por acusaciones de aceptar cientos de miles de dólares de un ex espía albanés y violar sanciones de Estados Unidos al trabajar secretamente con un oligarca ruso vinculado con el Kremlin. Charles McGonigal, quien fue el jefe de contrainteligencia de la oficina del FBI en Nueva York de 2016 a 2018, fue arrestado el sábado e instruido de cargos en Nueva York y Washington. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. So, Skrulls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La normalización de relaciones entre Colombia y Venezuela avanza, aunque con asuntos que siguen sin ser completamente resueltos, como nos informa desde Caracas Carolina Alcalde. Uno de los anuncios que mayor expectativa generó entre ciudadanos de ambos países luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales, tras la toma de posesión del presidente Gustavo Petro, fue la normalización de vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela, pero hasta el momento solo una aerolínea venezolana está operando vuelos charters. Aunque algunas limitaciones, entre ellas las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sobre la aerolínea estatal venezolana Conviasa han influido en la ralentización de decisiones y operaciones, el proceso avanza mejor de lo esperado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, pidió el martes una tregua a quienes protestan desde hace casi 2 meses para exigir su renuncia y la de los integrantes del Parlamento en manifestaciones que han dejado más de medio centenar de fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La respuesta de la calle fue una nueva jornada de movilizaciones en Lima, que registró choques entre manifestantes y policías en el centro histórico de la capital peruana. Sentimos impotencia si siguen disparando, incluso en la cabeza y en el tórax, dijo un obrero de 30 años. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Bueno, tenemos a esta hora las 9 de la mañana, 52 minutos. Bueno, no se les olvide que para hoy, 25 de enero, se realizará la elección del vicepresidente de Jundepa. Jundepa es la Junta Defensora de Animales de Fusagasugá. Esta convocatoria está dirigida a representantes de organizaciones animalistas, fundaciones legalmente constituidas y a la comunidad en general. Dicha elección se va a hacer hoy 25 de enero a las 3 de la tarde en la Dirección de Ambiente, Riesgos y Tierras, o allá en la Biblioteca Municipal Manuel María Aya, en el segundo piso. Los interesados deberían haber enviado su hoja de vida a los correos saat@fusagasugá-cundinamarca.gob.co o jundafusagasugá
jundafafusagasuga@gmail.com. Bueno, mi querido Agustín, le cuento a esta hora, 9:54 a.m, que el estadounidense John Paulos, la pareja de la DJ Valentina Tres Palacios y el principal sospechoso de su crimen, fue detenido anoche en Panamá. Además, la mejor amiga de ella contó cómo se conocieron y entregó reveladores detalles que nadie conocía de su romance. Ya capturaron a este estadounidense. Bueno, queremos hacer aquí un cordial saludo a Hugoberto Garzón. Hugoberto Garzón, quien se encuentra en el hogar San Rafael de Fusagasugá, un gran periodista. Es el, para mí es el decano de los periodistas de Fusagasugá. Ha sido catedrático, ha sido escritor. Lo que pasa es que él maneja un bajo perfil y ha sacado su revista Fusa Hogar. Y dice, feliz día del periodista, 9 de febrero. Entre estos vemos nosotros también acá que le colaboran por diferentes columnistas en esta revista de el señor Hugo Garzón, Segura. Fusa Hogar, ya está la edición digital y debe estar impresa también de este año 2023. Entonces dice Fusa Hogar y también vemos nosotros acá donde dos periodistas históricos amantes de la cultura, misioneros de corazón abierto por los adultos mayores, titulares, de regreso a clases en unión de familiar y espíritu cívico. También dice que la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido del moscardón. Al moscardón, ¿qué es el moscardón? Toca preguntar al diccionario qué es el moscardón, dice el señor Hugo. La ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. Hay que preguntar a ver qué es el moscardón. La verdad ahí, bueno, va a aclarar. Pero felicitaciones a Hugo Garzón Segura por su revista Hogar 2023. Hugo Garzón Segura, periodista, decano. Es un hombre de los más preparados en el periodismo en Fusagasugá. Cordial saludo a Huguito allá y a todos los amigos del Hogar San Rafael de Fusagasugá. Les hacemos llegar un fraternal saludo a todos nuestros amigos. Entonces, Wilson, ¿qué noticias tenemos? ¿No pudo hablar con la señora presidenta del consejo? No, están ahorita en la sesión de... Clausura. Clausura de este periodo de sesiones extraordinarias. Bueno, mucho se ha debatido, pero de verdad que fue un excelente trabajo el que se hizo a través de el Consejo Municipal en estas sesiones extraordinarias. Se aprobó la política pública de la salud mental. Uh-huh. Se aprobó la política pública de mujer y género del municipio de Fusagasugá. Pero también hubo polémica por los dos debates, que el primero, el de los ediles, que después fue retirado por la administración municipal. Y el segundo fue el que debatieron ayer, fueron dos proyectos. Este último, el que estoy hablando, es de las tarifas del alumbrado público. Según me comentó ayer extra micrófono la presidente, están a la espera de que la administración o bien lo vuelva a presentar o cambie el proyecto y presente uno nuevo. Igualmente nosotros vemos que el consejo hizo una labor muy buena ahorita en la pasada elección ante la aprobación del acuerdo sobre la elección de los jueces de paz. Una cuestión que yo ya había hecho reiterados escritos a los personeros anteriores, al señor Godoy, le había escrito siendo personero para que él hiciera la convocatoria para el juez de paz, pero eso fue letra muerta, porque es que llegan allí, la verdad, se vuelven, son firmones. Este señor no hizo nada. Yo mirando me acordé y encontré el oficio que le había dirigido a él solicitándole se convocara a la elección de jueces de paz al señor Godoy. Pero la verdad, aquí yo no entiendo qué es lo que pasa. Aquí somos buenos para echarle la madre y hueputear y señalar a la prensa, ¿cierto? La prensa libre, los que denunciamos.
porque uno de los graves problemas que nosotros tenemos, Wilson, a nivel nacional, es el problema de la prensa arrodillada, la que vive apoyando a los corruptos para que sigan aspirando a los diferentes cargos, ¿sí? Hoy vemos nosotros, por ejemplo, a nivel nacional, las grandes cadenas radiales cada año entrevistando al señor Nicolás García, pero es que nosotros necesitamos averiguar es cuántos miles de millones de pesos está pagando en pautas en la gobernación de Cundinamarca, los grandes medios de comunicación, y va a un medio de comunicación provincial de un periódico y le ofrecen 700 mil pesos por una pauta, ¿sí? Y eso tienen que estar botando la jeta ya, quitándose en el sombrero ante los señores de turno. Bueno, hablando de la política también, bastante pues hemos visto que el señor Andrés Sáenz Alzate es virtual, pues no sé, candidato a la alcaldía de Fusagasugá. Andrés es un hombre conocido a nivel de las diferentes comunidades de Fusagasugá. Creo que es un hombre que ha hecho mucha presencia como concejal ante las comunidades y sería virtual candidato a la alcaldía de Fusagasugá de pronto por la U, ¿no? Y también pues está la aspiración firme de Yoli Reyes, el profesor Luis Antonio Cifuentes ahora dice que él va hasta el final en esto. Vamos a esperar que Cifuentes siga hasta el final porque igual pues se requiere realmente gente de experiencia que pueda llegar a manejar los destinos de Fusagasugá. También vemos la aspiración de la señora que fue secretaria de Educación, Lufani López. La ¿sí? doctora Lufani López, sí señor. Sí, no sé, el señor Andrés Felipe Porras Piraquive también no sé si está en también campaña. También va, está en campaña. Bueno, pero ¿por qué aval tiene el señor Porras? ¿Qué aval? No sé. Él es precandidato, todavía no se sabe, él militaba en el Partido Liberal, pero él renunció al partido porque, según lo dijo el día que se fue allá del Consejo, con lágrimas en los ojos, les conocieron su liderazgo. Sí, el liderazgo. En el Partido Liberal. Bueno, otro que también ya está fijo como precandidato, esto por el pacto está... César Jiménez Rubiano, el ingeniero, exalcalde de Fusagasugá. Sí, exalcalde destituido. Sí, ese ya está bien. Él ya no tiene ninguna sanción. Sí, pero sanción. La tuvo. Pero el órgano fiscal se dio cuenta, pues, que él no estaba comprometido en nada de lo que se le acusaba y lo absolvió. No, eso fue cumplió. ¿Dónde está? Muéstrame la resolución de absolución del señor. Él salió absuelto. No, muéstremela, léala la cuestión que usted me está diciendo que él salió absuelto. Porque eso es leyendo el documento, eso no es que salga el señor a decir fue que él fue absuelto. El señor quedó inhabilitado durante muchos años, pues sería bueno que usted hable con el señor Jiménez, que fue destituido como alcalde, para que él le muestre a usted todas las copias de los procesos donde ya lo absolvieron de los cargos que supuestamente tuvo que cumplir. Además, de todas maneras, yo personalmente, una opinión personal, respetuosa, me parecía el cómo la sinvergüencería que este tipo vuelva a ser candidato a la alcaldía de Fusagasugá. Pues lógico que él tiene el derecho constitucional de candidato de ser candidato a la alcaldía de Fusagasugá, pero sí al colmo de los colmos, porque realmente Fusagasugá necesita nuevo rumbo para esta situación. No reencauches en un momento determinado, eso es que porque al menos Luis Cifuentes nunca ha sido sancionado ni destituido, ni siquiera de nada, es un hombre que la larga después de tantas denuncias que ha tenido no le probaron nada, pero en este caso de los que han sido destituidos como alcaldes, como funcionarios, digo en general a nivel nacional, deberían no aspirar, debería que la gente se dé cuenta que no debemos elegir esta clase de ciudadanos. ¿Y qué otros candidatos tenemos nosotros? Sí, pero es que mi querido Agustín, si vamos a eso, entonces ninguno podría aspirar, porque es que todas las personas que ocupan un cargo público siempre salen demandados, denunciados y de todo, pero nunca les comprueban nada. No, pero es que el problema es que cuando los procesos no han dado resultados de que una persona sea destituida o inhabilitada o sancionada. Pero es que aquí vemos nosotros el caso del señor William Maecha Sasipa, quien cursó cantidad de investigaciones en la Procuraduría y no sabemos qué resultados hubo estas denuncias contra el señor Maecha. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que aquí hay personas que en un momento dice que el río suena y piedras trae. El señor Maecha tuvo cantidad de denuncias en la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, que de pronto les vamos a refrescar la memoria a la gente de cuántas eran y qué números son para que la gente pida por derecho de opinión qué pasó con esos procesos contra el señor William Maecha. Entonces son situaciones que debemos analizar poco a poco en Fusagasugá. Igualmente estamos Jorge Armando Rodríguez, lo he visto, es únicamente en las redes sociales. ¿Usted ha vuelto a hablar con Jorge Armando Rodríguez? ¿El concejal? No, señor. Él, no sé, está haciendo una campaña por redes sociales
Ahora, está también la doctora Sandra Milady Riveros, que está por el pacto. Ah, o sea, van a haber dos, tres candidatos por el pacto en Fusa para la no, alcaldía. No. Hay unos candidatos que están ahí, pero ellos van a ir a una consulta. El señor Benjamín Gómez. Hombre, la Constitución del 91, Agustín, dice que todo el mundo tiene la posibilidad de elegir y ser elegido. Entonces, cualquier persona se puede postular. Ahora, si vamos a ver las denuncias, ¿por qué no miramos las denuncias que tiene el señor Luis Cifuentes? Salió con cantidad de denuncias. Sí, pero es que a Luis nadie le ha probado nada, ni nadie lo ha dicho que Luis Cifuentes fue sancionado en un momento determinado. Ahí hubo rumores. Es que lo que usted dice es cierto. Es que yo a usted quiero que entienda, no se cierre. Yo no enseño y menos usted por estar vendiendo acá. Una cosa es quienes han salido instituidos y sancionados, que el señor Jiménez al parecer está cumpliendo, ya cumplió con los tiempos donde quedó inhabilitado por la destitución y por las investigaciones que haya tenido. El señor ya cumplió su ciclo de sanción. Por ejemplo, una persona la destituyen y la de inhabilidad. ¿Sí? Entonces el señor tuvo que haber tenido 20 años o 10 años o 12 años de inhabilidad y ya cumplió ese periodo para querer que coge la gente aquí. Al parecer cree que la gente va a ser ciega, sorda y muda en que lo apoyen a la alcaldía. Pero entonces aquí no se trata de controvertir esto. Bueno, y el señor Ferro, que aquí no se ve en Fusagasugá nunca, sino por ahí un fin de semana atendiendo en una cafetería. Por ahí escuché rumores que el señor Ferro... unos dicen que sigue en su campaña, otros dicen que ya no, que no sé qué, ahí están, que sí, que no, que ya, que viene. Que... He visto a Edgar Rodríguez Molina, el teacher, dándole muy duro a esta gente del caso de la campaña del señor Ferro, lo he visto por ahí en las redes sociales. Si esperar a ver con qué, que a dónde van a dar todas estas denuncias que dice el señor. Por otro lado, también, bueno, el señor Ferro, yo no sé ni... Bueno, por el lado del Centro Democrático, le cuento, a ver, se escuchan nombres como el de la señora Ferro, Luisa Fernanda. Se hablaba de que el señor Edgar Cruz García iba a ser candidato a la alcaldía. Ya no. Uh-huh. Él fue muy claro, habló con sus amigos y les dijo, no señor, yo voy a hacer nuevamente el ejercicio para la asamblea de Cundinamarca. Y la gente no lo vuelve a elegir. Cruz no vuelve a la asamblea. Nuevamente. Como no sirve para nada. A la asamblea de Cundinamarca. Sí, queremos eso está saber bien. ¿Qué pasa? Bueno, pero le cuento una ficha clave debajo señor. Ahí me hice el cuento, debajo de las que tienen escondido las personas de la manga. Se ha rumorado mucho de William García Fallas, que posiblemente, no sé, es que ese problema de William era decir ya que sí o que no. Por ahí se ha rumorado que realmente William García sí aspira a la alcaldía de Fusagasugá, ¿sí? Igual pues nosotros estimamos y apreciamos mucho a Gloria Machado, quien a través de un problema de salud le mandamos muchas bendiciones a Glorita Machado, gran querida, primera dama, excelente amiga nuestra. Lo mismo que un cordial saludo a William García, quien pues no ha dejado de ser un caballero en el término de la palabra. Entonces realmente pues se rumora y se dice por ahí que William García es muy probable y ese le barre con todos. Bueno, ¿sabe quién apareció ayer en las redes? ¿Sabe quién apareció ayer en las redes sociales? Jason Rojas, candidato a la... Precandidato, porque no se puede hablar de candidatos. Precandidato a la alcaldía por el Centro Democrático. Ayer apareció. Eso creían foto. Que la alcaldía es un juego, mano. Ayer apareció. Han creído que la alcaldía es un juego, de Fusagasugá, que es un juego. Que yo quiero que me diga usted qué trabajo ha hecho el señor Rojas en el Consejo. Salvo pelear con usted, decir que la prensa lo ataca. Lo ataca, no, aquí lo que hacemos es la verdad. Sería bueno que el señor Jackson Rojas saliera y le mostrara a la opinión pública de la mano del señor Edgar Cruz García que han hecho uno por Cundinamarca y el otro por Fusagasugá. Sí, a ver, ayer apareció en una salgan foto, de la mano a ver los dos a ver y digan a la gente qué han hecho por Fusagasugá. En una foto con Jenny Rosso y con el ex candidato presidencial Fico Gutiérrez. Imagínese ahí usted. Ahí apareció, entonces ya... Terrible. Bueno, está la... ¿Qué ha hecho la señora Jenny Rosso por Fusagasugá? Venir a recoger los votos, ¿cierto? Está la precandidatura, sí. Venir a recoger los votos nomás, sí, la señora Jenny Rosso. Y salen acá el señor Reyson Rojas, según dice usted, en una foto con ella. Más bien que le diga a la señora Jenny Rosso qué ha hecho por Fusagasugá y las necesidades de los años, no salgan, como hice con estas fotos, es en un momento, para mi concepto, respetuosamente, ser un desprestigio, uno salía con la clase política en las redes sociales. Uy, sí. Oiga, póngale cuidado.
sigue en firme la precandidatura del doctor Gilberto Pedraza Velázquez, constitucionalista. Él está ahí, el muchacho este, Gustavo Mejía Medina, también. Me lo encontré, me dijo que tenía dos avales. Le pregunté cuáles son. No me quiso decir. Sí, no, mejor yo le sé, bueno, sí, lo peorcito que hay para acá. ¿Le cuento algo? Me enteré que el doctor Andrés Arias Quintana va como candidato a la asamblea, pero al parecer lo va a hacer por un movimiento significativo de ciudadanos, es decir, va a recoger firmas. Sí, el señor Arias ahora atiende en Bogotá, no está atendiendo en los municipios de Cundinamarca. Según lo que me enteré, el señor está atendiendo en Bogotá. Sí. El problema de ellos es que se unen y se dejan rodear de un grupo de lambechaquetas y calachines que les dicen: yo tengo tantos votos, yo tengo... Allá en el Getán tengo no sé cuántos votos, como si a la gente la llevaran con narigera. No, o en tal municipio. No, no. Y resulta que muchos dicen aquí que tienen voto en municipio, resulta que eso ya son finados hace como 20 años. Ah. Los entonces, que votan. Entonces se creen, estas personas se creen con la de disponibilidad y la habilidad para decir. Porque es que le cuento una cosa. Acá al lado, saludemos a Yo Murano. No entiendo al señor Jorge Rey y al señor Andrés Arias por qué atienden en Bogotá, cuando los municipios de Cundinamarca son diferentes al distrito capital. Claro. ¿Por qué acá dicen que el señor Arias atiende los viernes o atiende los sábados y resulta que eso es como rayo veloz, flash? Hay que ponerlo, flash, rayo veloz, porque realmente atienden a vuelo de pájaro la gente y supuestamente van a los sitios donde la gente tiene que coger buseta para ir a hablar con ellos. Es lo que yo he visto y lo que a mí me dijo el señor Beto Cardona, quien estuvo en Bogotá ayer, me dijo que el señor Arias supuestamente estaba el viernes en Fusagasugá. Vamos a ver cómo es que va esto. La verdad yo veo terrible. No. Yo veo la situación bastante difícil en para Cundinamarca. Bueno, y el señor Beto, supuestamente, al parecer, pero es que realmente aquí con esta fuerza contra el señor Jorge Rey en Cundinamarca, o en esta parte, yo veo muy difícil que el señor Jorge Rey realmente logre muchas cosas, porque es que el señor Salazar es un finca sin agua. Ese es un agua aromática, el señor Roberto Salazar apoltronado en el Congreso. Yo no sé la gente por qué es tan ciega, ilusa en haber votado por este tipo para el Congreso. Yo no entiendo cómo es que nosotros mismos labramos nuestro propio destino. Pero Wilson, mire, Agustín, que le he escuchado unos debates bravos. ¿Cómo bravos en qué? ¿Cómo a en este qué? Señor. Sobre todo cuando le tocó defender la Universidad de Cundinamarca. Fue el único representante por Cundinamarca, Roberto Salazar. Y el señor que se paró allá en la cámara y les dijo: no, señores, ¿cómo es que la Universidad de Cundinamarca es la que menos presupuesto recibe? Sí, presupuesto para pagar las pautas en Caracol y en RCN en Bogotá. Cuando usted va acá a la Universidad de Cundinamarca y resulta que usted es la cenicienta, presupuesto para ir a pagarle los millones de pesos que pagan en pautas a nivel nacional a los grandes conglomerados económicos, cuando quienes van a la universidad aquí son los de Cundinamarca, los cundinamarqueses, y se pagan pautas. Esas pautas no son como ellos allá llegan y sacan 5 millones a oferta y todo el mundo tiene que pelar a ofrecer 4.500.000 para dar una miserable pauta, y vemos nosotros las pautas de la universidad en los grandes conglomerados de comunicación a nivel nacional. Ellos no les... Claro, hace falta la plata, que el señor Roberto Salazar les consiga la plata para que, no sé, vamos a mandar un derecho de petición a la universidad pidiendo que nos digan cuánto han invertido en publicidad. Mire, acá ellos, hay una señora Carolina Melo, que era la que era jefe de prensa, no estará todavía, donde allá llega, primero que todo, le tiene que decir doctora al que sea jefe de prensa, doctor o doctora. Segundo, dicen que hay 5 millones y los votan a ofertar, y tiene usted que bajarse a 4.500.000 o 3.800.000 para que se lo den. Pero allá esas pautas a nivel nacional son pautas millonarias. Allá no les están pautando por 5 millones ni por 2 millones. Entonces vamos a abrir una investigación sobre el problema al presunto despilfarro de la publicidad en la Universidad de Cundinamarca. Y, el señor la prensa regional siempre tiene que ser la cenicienta. Nosotros somos los culpables, nosotros somos los alcahuetes. Mire el problema, el señor Roberto Salazar, ¿dónde lo ha visto usted aquí en Fusa hablando y yendo a mirar el problema? Que él trabajó en Enserfusa y fue lo más malito que hubo en Enserfusa. El señor, y como ingeniero civil, el señor Roberto Salazar.
Julio Roberto Salazar, ese señor, cuando trabajó en Enserfusa, hubo muchas, muchas cosas, y entre ellas hay un proceso, hay una cuestión del tanque de allá de, que había para Bosques de Oriente. El que cuando el señor era interventor de Enserfusa, el tanque lo fueron a llenar de agua y se salió el agua por todo lado. Y fuera de eso, sí, y fue el interventor. Y fue, sí, no sé, mal obra hecha. Y fue, y no han dejado las acometidas correspondientes para conducir el agua a Bosques de Oriente. El señor era el interventor. Ahí están las quejas, ahí están escritas, que diga a ver que igualmente ahí están. Eso no es una gran mentira lo que estamos diciendo. Y el señor debería haber venido como ingeniero y decirle y acudir a las comunidades y decirle: vamos a revisar el problema del acueducto, el problema de Barro Blanco, a ver qué podemos hacer. Yo como ingeniero civil, vamos a ver qué hacemos, cómo conseguimos unos recursos para esta obra de gran. No, yo les olvido a todos, sino echar discursos el 20 de julio en el Congreso y se acabó. Eso es una situación bastante difícil. Bueno, este tipo, bueno, hablando de otras cosas. Diez de la mañana, 14 minutos, mi querido Agustín. Pero antes de terminar el tema político, se mueve, que ya usted lo nombró. Suena un señor que salió hoy, ya por ahí lo escuché en una emisora de aquí en Busagazuca. El señor Julián Camelo, del partido... Joaquín Camelo. Julián Camelo. Sería bueno... Sí, el abogado. Mire, le cuento una cosa. El señor Joaquín Camelo, sería bueno que le dijera a Fusagasugá y a la región de Sumapaz cuánto hizo él cuando estuvo en el Congreso. Bueno, póngale ¿qué fue lo que hizo? Póngale ¿qué fue lo que hizo? Le cuento. Esta mañana entrevistaron al señor Camelo en una emisora acá de Fusagasugá y dijo que va a ser candidato a la gobernación por el pacto, es decir, el señor es el candidato del presidente. Sí, Gustavo, o sea, quemado porque el señor Petro va el con señor este es país. El candidato. ¿De qué? ¿Del culo para qué? Vamos con este, bueno, país con el señor Petro. Yo no sé. El señor es el candidato del pacto para la gobernación de Cundinamarca. Y es el que le va, el pollo que le van a poner ahí para hacerle contrapeso al señor Jorge Rey. No, ahí hay más candidatos, ahí van a haber más candidatos. Hay que esperar, usted se le olvida lo que dijo el doctor Miguel Santamaría sobre una coalición que van a hacer en el departamento hay también. Hay que esperar, pero entonces... Hay que esperar, sí, hasta sí, el sí. Momento únicamente están abiertas esas dos cartas, oye, mi querido Agustín. Pero yo quiero saber, es de nuestro candidato, nuestro amigo de la provincia, el doctor Alfredo Molina, ¿qué ha dicho? No, pues supuestamente a él se le dijo, yo me reuní con él, creo que fue el sábado pasado o el viernes, y estuvimos hablando, y yo le dije pues que la comunidad, yo me encontré uno desde el municipio de Silvania, y ellos me dijeron que la aspiración de Molina era muy buena, pero que ojalá el señor saliera con algo y que fuera serio la aspiración de él. Entonces vamos a ver que eso no sea como dice el cuento, que sí, que no, a no ser que salga senador, dentro de todo lo que es la marandada, de pronto que salgan del Congreso y él entre senador, pero del resto, el donde Molina se mueva, yo creo que es una buena ficha en el departamento, porque es que él conoce Cundinamarca, fue representante a la Cámara y ha sido catedrático universitario. Bueno, Wilson, para cerrar, ¿qué tiene que decir ahí? Por favor, están buscando repatriar el cuerpo de un fusagasugueño que falleció en los Estados Unidos. Se trata del fusagasugueño Harlan Steven Cediel, quien en la tarde de este martes, o sea, ayer, 24 de enero, se conoció la triste noticia del fallecimiento de un fusagasugueño en los Estados Unidos. Según información, el nombre respondía al de Harlan Cediel, quien lamentablemente partió de este mundo tras sufrir un accidente en una moto de alto cilindraje. Los familiares están realizando una colecta humanitaria con el fin de poder repatriar el cuerpo. Las personas que quieran colaborar podrán consignar lo que esté a su alcance a la cuenta de ahorros de Bancolombia número 26 43 90 97 04. Bueno, de todas maneras son actos de solidaridad que la gente tiene que mirar hasta qué punto puede apoyar. Realmente, pues, la situación
de mucha gente es bastante difícil. Pero el día de hoy se van a llevar a cabo las exequias de don Fabio Clavijo, pusagasugueño, quien falleció hace unos días. Igual se van a llevar a cabo las exequias de el doctor Iván Buitrago. Iván Buitrago fue un hombre que yo conocí durante años y fue un gran caballero, respetuoso. Fue secretario de obra de Fusagasugá. Yo con Iván me veían por ahí, pero verdad que hace mucho tiempo no lo veía, pero él no ha dejado su don de caballero. Iván Buitrago fue un ingeniero civil muy querido en Fusagasugá. Y la verdad, pues le hacemos llegar condolencias a la familia del ingeniero Iván Buitrago Lombana. La verdad, murió joven, creo que 55 años. Nuestras condolencias. Queremos hacerle llegar un cordial saludo a José Vicente Campos del periódico El Visionario, que nos está siguiendo a esta hora por Cundinamarca, Noticias Cundinamarca, y W Noticias y Variedades. Un cordial saludo a José Vicente. No, yo quedé con él que le iba a reportes y el último no salen con nada. Bueno, José Vicente Campos, de Caparrapí, gran amigo. José Vicente Campos. Quiero saludar a Marta Elena Díaz en Florida, Estados Unidos. Hola, Martica nos escucha todos los días, ¿no? Todos los días, y no, también nos escuchan en Orlando, Florida. Estaba Omar Luna Carvajal allá en Orlando, nos seguía. Nosotros tenemos mucha audiencia a nivel internacional. En Australia nos escuchan. Sí, también en Ucrania. También en Palestina. Señor Hatter. También le hacemos cordial un saludo al embajador de Polonia, Assad Hatter. Un abrazo, Assad, por acá lo extrañamos mucho. Muchas bendiciones también. También tenemos que saludar mucho a Germán García en Madrid, España, a Diego Navarrete, todas las personas que en un momento en Londres, en Alemania, Jacobo también allá en Sebastián, allá en Alemania. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. ¿Qué tiene que agregar para finalizar? Sí, señor. Oiga, nuestro amigo José Santos Aragón Jiménez, amigo, ahí lo vemos todos los días en la puerta de la alcaldía. El vicealcalde. Un saludo de condolencia por la muerte del hermano. El fallecimiento de su hermano, el señor... Era Aragón. Luisiña. Sí, Luis Aragón. Luis Aragón. Deportista, él fue futbolista. Óigame, mi querido... Cordial saludo al vicealcalde Santos. Condolencias al vicealcalde Santos, ahí que ha sido toda la vida muy querido en Fusagasugá. Sí, señor. El señor registrador de Fusagasugá, Carlos Eduardo Huitrago Casas, informó sobre las nuevas sedes para inscripción de las cédulas de ciudadanía en el municipio de Fusagasugá. Estas serán en el Centro Comercial Avenida, en el Centro Comercial La Querencia y en el Centro Comercial Manila. Además de esto, anunció 7 nuevos puestos de votación, 5 urbanos y 2 rurales. Mi querido Agustín, nos vemos mañana. Para mañana, si Dios lo permite, le traigo una entrevista con el señor registrador. Y vamos a ver si podemos hablar con el señor personero. Lo que pasa es que él anda muy ocupado. No llega a la oficina, no está. Uno lo llama al teléfono, no le contesta. Porque es que él permanece muy ocupado. Oiga, porque este doctor Fernando Martínez Convita, él anda muy, muy presto a colaborarle a la gente, ¿no? Sí, el hombre es un hombre, aparte joven, es un hombre bastante inquieto. Y la verdad, pues los cargos de la personalidad son bastantes. Entonces, pues hay que entender esto. Pero sí invitamos al personero para que, por favor, él haga un seguimiento sobre el problema en Serpusa frente al problema del río Barro Blanco, para ver cómo Copulsan copia la Fiscalía y Procuraduría para que llamen a los gerentes de las administraciones anteriores qué fue lo que pasó y qué es lo que ha pasado con estas obras. Sí, señor. Entonces, muy buen día. Que hay una noticia lamentable de última hora, mi querido Agustín. En la vía La Aguadita, sector Agua Bonita, fue hallado hace una hora un cuerpo sin vida, al parecer, y por versiones de testigos en el lugar, sería un cuerpo de un hombre el cual presentaría impactos de bala. Esta información está por verificarse por parte de una fuente oficial. Noticia en desarrollo. Mañana terrible la criminalidad que se ha desatado en Colombia.